Ya tenemos la nueva actualización para hacerlo todos tenemos que ir a la opción de administración si ¿sí? esta es la parte contable vamos a administración y en administración ingresamos a la opción sistema en la opción sistema aquí en el cuadrante en la parte derecha tienes un icono que indica buscar por ahora te aparece la versión 2.24 presionamos buscar Necesitas estar vinculada a, o vinculado a internet. Si sí, quiero descargar la nueva, la nueva versión disponible, presiona así y fíjate cómo empieza a cargar en forma automática. El sistema contable se va a enlazar a la, a la base de datos, al servidor. Descarga finalizada. Deseas actualizar. Si sí, presiona así y nuevamente se va, es como que se estuviese instalando nuevamente. No vas a perder ninguna información, todo está localizado en el, en el cerebro del sistema, de tu computadora. Colocas finalizar, esperas unos cuantos segundos, lo que demora tu procesador y ahí está. Nuevamente ya tenemos, voy a volver a ir a administración, voy a volver a ir a sistemas y ya tengo la versión 2.25. Como se ha instalado nuevamente, o sea, se ha reseteado, tienes que nuevamente colocar o registrar tu código K. Aquí yo voy a colocar mi código, el código K. Registrar. El sistema contable ha sido activado para su equipo. Mira, voy a ir a cambiar empresa. No pierdes ninguna información. Todo se mantiene. ¿Dónde está la información? en documentos, en tu equipo está en documentos una carpeta que se llama sistema contable ICAP y, y empresas encuentras todas, toda la información ¿qué cambios hemos tenido? voy a ir a poner una empresita de, de prueba esta de prueba el plan de cuentas una vez que modificas este plan de cuentas ahora puedes generar a pdf o puedes llevar a excel este es una, algo que nos han pedido. Ahí está. Puedes tener la impresión con todos los cambios ya generados. Y puedes también llevar o generar en formato Excel si es que lo necesitas de esa forma. Esperas unos cuantos segundos. Ahí está. Esto lo imprimes, te pones tu formatito o formato y lo imprimes. Mientras más cuentas hagas, obviamente tu reporte será más extenso. Después hemos tenido o hemos visto que en datos generales al momento de cambiar el tipo de empresa esto se modificaba. si ¿Sí? hoy en día se mantiene fijo, si tú cambias a una empresa minera, actualizar y cuando cambiábamos antes cuando cambiábamos, cuando íbamos a contabilidad y volvíamos a datos generales, esa empresa se modificaba. Ahora se tiene que que mantener es uno de los cambios que, que hicimos a ver voy a hacer la prueba docu volver a datos generales ahí está se mantiene como empresa minera si sí, antes se, se modificaba solito ahora se mantiene con esta pruebita otro de los cambios eh, es que ahora si se fijan en el menú miren voy a ir al libro de ventas si se fijan en esta parte ya cambia de color el icono sobre el que estás antes era un poquito difícil no teníamos esa opción eh, vamos a seguir aumentando más opciones miren hemos trabajado bastante tiempo en esto otra de las opciones que hemos actualizado es el logotipo en datos generales eh, creo que se mantenía un solo logo ahora puedes colocar por cada empresa un logo diferente si ¿sí? alguien nos decía que al imprimir salía un logo muy grande Aquí tenemos el logo. Aquí les va a salir el logo de su empresa, siempre y cuando ustedes modifiquen. En caso de que no modifiquen, no pongan ningún logo aquí. Si esto no modificas, esto se va a mantener. Si tú pones tu, 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 tu empresita, eh, alguna en, en el módulo de marketing para los que han hecho el curso de tu consultora, ahí tenemos aparecer diseño gráfico en, en PDF, algo simple y hasta letritas nada más podrías colocar. ¿Sí? Esos son los cambios por ahora. De repente para muchos va a ser interesante esto. Vamos a seguir haciendo mejoras y espero seguir recibiendo, bueno, las, las sugerencias que hemos recibido entre las, las últimas dos semanas, eh, está anotado, son como 20 sugerencias aproximadamente, que sí, se va a trabajar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sacando nuevas actualizaciones y por ahora por lo menos eh, qué sé yo una semana dos semanas es muy muy difícil para mí decirles el tiempo vamos a trabajar con esta nueva versión 2.25 cualquier consulta no duden en hacerlo